Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde Guild Wars 2. Bueno, a ver, os cuento. Me he adentrado un poquito, ¿vale? Esta era la zona en la que, bueno, donde dejamos el vídeo realmente es esto, es Colinas del Caminante, ¿vale? Lo dejamos por aquí haciendo las misioncillas estas. Y me vine luego después aquí al Bosque Borealis, ¿vale? Lo que sería la zona esta, para coger que me faltaba por aquí alguna cosilla todavía por hacer, ¿vale? El caso es que encontré el caminito este por aquí, he empezado el vídeo, he empezado a grabar, ¿vale? Porque mi intención era enseñar esta zona, pero es que me he tirado como 20 minutos haciendo un walking simulator, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en este puntito aquí. ¿Por qué os digo que estoy haciendo un walking simulator? Porque realmente lo único que he hecho ha sido dar vueltas por aquí para coger todos los puntos de interés, ¿vale? Me faltan por aquí los del gran albergue, que ahora después los haremos, y vamos a coger por aquí estos puntos de interés de aquí, de Roca del Refugio, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar un poquito simplemente de lo que es esta zona, ¿vale? Para que lo veáis, que es un poco como la ciudad vikinga esta, llamémoslo vikingo, llamémoslo como se llame la raza esta, que no me acuerdo, ¿vale? Y bueno, pues está bastante interesante, o sea, la verdad que a nivel de modelaje y todo eso está súper chulo. Y hubiera sido súper, súper interesante el tema de que en un momento dado... Esto es del Templo de la Osa, todo da a esta zona, entonces se ve. Bueno, como os decía, sería súper, súper interesante que hubiera algo de lore fuera de lo que es el juego, ¿vale? No sé si vosotros conoceréis algo de a nivel de, no sé, de libros, cómic o algo referente a Guild Wars 2. Yo la verdad que no lo he visto nunca en las tiendas habituales a las que voy yo, entonces no sé si habrá algo al respecto, pero podría ser muy interesante, sobre todo para, bueno... Pues cuando visitas estos sitios, que tengas algún tipo de afinidad o familiaridad con los personajes que te estás encontrando. Porque hay una cosa que sí que me está gustando mucho, y es una cosa que es bastante de valorar, que es el hecho de que no todos son NPCs de estos que aparece Lugareña y La Camada, ¿vale? O sea, hay NPCs que también hablan y con los que pueden mantener conversaciones, aunque sean conversaciones insulsas y que no van a ninguna parte. Y diréis, pero bueno, ¿y entonces para qué te sirve eso? Pues simplemente para crear ambientación. Que el hecho de que haya ambientación dentro de un juego de rol creo que es fundamental, ¿vale? Entonces, vale, ya hemos visto aquí lo de Sigfast, este... ¿te has enterado? Olbrak es más seguro que nunca. Olbrak es el sitio este, ¿vale? Skardio está muy ocupado y mi padre cree que un héroe anunciado por los espíritus romperá el diente un día de estos. ¿Es sarcasmo lo que oigo o decepción? Supongo que un poco de ambas cosas. Últimamente parece que nos hemos estancado. No hacemos más que esperar, esperar y esperar. ¿Has hablado con alguien sobre cómo te sientes? Tus sentimientos, amigo. Solo con mi hermano y contigo. Vale, vamos a decirle... A ver, ¿qué le podemos decir? No eres la primera persona en expresarme esto. Venga, vamos a ver. Vamos a ser un poquito fancy con el colega este. Uy, ha salido iconitos de corazones. Tampoco me quiero enamorar de este tío. Y son muchos los que piensan como yo. He visto a muchos cazadores partir para luchar contra los siervos del dragón. Yo no puedo ir, pero ojalá pudiera. Estarás conmigo en espíritu, si no lo estás en cuerpo. No sé si me está gustando por dónde va esta conversación. Un día tal vez vengas conmigo. Me honras, Master Da. Escucharé el viento por si me trae tu leyenda. Si te trae mi leyenda, amigo, es que hace tiempo que no me ducho. Bueno, como íbamos diciendo... me parece muy interesante lo del tema de la ambientación que le han puesto al juego, ¿vale? Porque, bueno, pues yo qué sé. Ahora mismo con este hombre, ¿realmente qué es lo que hemos hecho? Pues hemos tenido una conversación de mierda, porque es una conversación de mierda. Pero bueno, parece como que de pronto dices, ah, pues ahí hay como una especie de líder y tal. Y no sé, de alguna manera te familiarizas con lo que es el ambiente. Entonces... ese tipo de detallitos pues lo hacen interesantes para que no todos sean NPCs de estos de mierda, que sí, que se ve mucha gente, pero que ya ves tú, que a esto solamente le puedes llegar y decirle, hola, te saludo, buena caza, y ya está, ¿vale? O sea, no sé, para poner un NPC de ese tipo, no pongas nada. Y sobre todo si los NPCs están estáticos, ¿vale? Estos NPCs estáticos, meh. Aquí hay uno que parece que está por ahí como atendiendo y tal, pero fijaos que no hay como, no sé, no hay animaciones propias de los personajes. Y eso, bueno, pues es un poco cagada. Entiendo que recarga el servidor, etcétera, y bueno, pues no lo hacen por eso, pero bueno, yo qué sé. Me gustaría. Lugareña. ¿Veis? Esto, por ejemplo, pues esta, pues está aquí así, que si le pones un librito, pues parece como que está haciendo sus mierdas, ¿no? Aunque esto parece más bien que están heridos, ¿no? Más que otra cosa. No están para leer libros. Sí, porque por ahí hay gente que está acostada. Y este está muerto. ¿Se le mueve el pecho? Vale, está despierto. Vale, bueno, pues entonces, como íbamos diciendo, respecto a lo que es el juego en ese sentido, me parece bastante interesante. ¿Este me da una bendición de velocidad? ¿Sí o qué? ¿Qué puedo hacer para recibir la bendición de la osa? La osa bendice todo a todo el que se lo pide. Vale, a esta sí le vamos a tirar un piropazo, ¿no? ¿O qué?
La osa es un símbolo de fuerza, sin duda, pero también puede atacar rápidamente. Recibe su bendición de celeridad. Vamos, muévete un poco más rápido, con lo gordo. Vale. Hay un cementerio de panes. A ver, ¿dónde estoy yendo, tío? No sé ya ni hacia dónde estoy yendo. Pero bueno, Cairn, esto lo puedo recoger yo. Parajida Otsotir. Tu cuerpo se perdió en las cristas bajo el lindo de la divinidad, pero tu espíritu sigue luchando en la niebla. Vale, bueno, son cristas, ¿no? Parece ser. Cairn. ¿Vale? Aquí yace un guerrero char desconocido. Llegó a Hoelbrack herido de muerte. Vale. Bueno, pues esto es una cripta, como digo, que la ha pintado, ¿vale? Son para el espíritu de la osa. No lo vamos a leer todo porque evidentemente me da igual, yo qué sé. Aparte que parece que está feo ir a un cementerio a leer tumbas, ¿sabes? Bueno, vamos a venir aquí, por ejemplo, ¿vale? Para poder caminar y coger ya lo que me falta aquí y nos vamos a ir. Bueno, temas importantes. Me habéis dejado un montonazo de mensajes comentando cosas que me faltaban, de, bueno, pues un poco de mecánicas de juego referente a, por ejemplo, pues que esto es lo del tema del sudario de la muerte, que coges una forma espectral, que coges otras habilidades, que es como una especie de superpoder, por decirlo de alguna forma, que luego después también me podía curar con el 6. Me han dado esta habilidad, por cierto, la de llamar serpe. Uy, pedazo, hostia, me acabo de dar, ¿no? Una gratuita. Me han dado la habilidad esa de llamar sirpe, que bueno, pues esto básicamente lo que haces es que invocas una de estas, ¿vale? De las feas esas que vimos al principio, y te sirve para hacer un poquito de tanky, así que perfecto. Hay otra que es para invocar una lechuza. Yo he cogido la de la sirpe porque la voy a utilizar un poco como punto, digamos, de agro, o sea, básicamente para que la ataquen a ella y a mí me dejen en paz. Y esto tiene que ser el diente, ¿no? Este del... Sí, es lo más inteligente que se te puede ocurrir hacer. ¿Que hay un monumento? Atácalo. Claro que sí, hombre. Eso siempre hace amigos. Vale, por aquí hay una bajada, todo esto. Acabo de ver. Estoy viendo por aquí que escalera arriba. Si quieres entrar en desván de Nuke Oso Blanco, sí, entrar en la historia. No, no sé qué coño es esto. Me imagino. ¿Será a lo mejor una zona de estas de... que te aparecen? Este es el rey, ¿no? Nut. Hola, Nut. Te han dicho que tienes nombre de personaje de alien. Que al final se le acaban comiendo porque duerme con un gato. Y el gato estaba infectado. Bueno, infectado. Tenía un puto alien dentro, ¿sabes? O sea, tampoco... Bueno, muy interesante esto. ¿Salir a Hoelbrack? Sí, tío, porque la verdad es que no había nada. Vale. Entonces, como os digo, bueno, hemos terminado un poquito con lo que es la fase de Walking Simulator mientras que hablábamos y os comentaba cositas referentes al juego. Sigue siendo un Walking Simulator, ¿vale? O sea, lo sigo viendo exactamente igual, lo que pasa es que tiene puntitos interesantes. Cosas que se me han ocurrido hacer. Vamos a venir aquí al punto este porque hay aquí un chamán con el que tengo que hablar, ¿vale? Como os digo, cosas que se me han ocurrido. Bueno, pues coger en un momento dado y irlo jugando algunas de las partidas, hacerlas en directo, ¿vale? Para estar un poco con vosotros, que mientras tanto estemos de conversación. Porque quizá una de las cosas que está fallando en el canal, entre muchas otras, ¿vale? Pero bueno, cosa que falla es el hecho de que hago vídeos normalmente solo. Entonces, o consigo manteneros entretenidos durante los 20 minutos, media hora que es el vídeo, o evidentemente pues lo acabáis quitando y eso pues al final es caca para mí, evidentemente. A ver, esto lo podemos... Vamos a probar el come mierdas este. A ver qué tal. Bastante bien, excepto por la parte de que no ataca, ¿no? Ah, vale, sí, ahora ya ha empezado a atacar. Vale, se ha llevado el agro. Bueno, se ha llevado el agro que, vamos, que dura dos primaveras, ¿no? Me han dicho. El bicho este. Bueno, vale, ok. Vamos a atacar esto. Y ya estaría. Suficiente. Vale. Creo que es con este chamán. No, es el chamán del lobo Gamli. Mierda, no es este. En el santuario del lobo. Ah, sí, es este, joder. Tío, sabía yo que no iba mal. No iba mal encaminado. A ver qué me cuentan. Hey, hola, asesino. Gracias por venir a ayudar. Tengo un problema serio. El lobo nos enseña a trabajar en equipo y a actuar en manada. Solicito tu ayuda en su nombre. Siempre estoy dispuesto a ayudar, Gamli. Honraré las enseñanzas del lobo. Por supuesto, cuéntame tu problema. Tengo que hablar un poco como voz desde el pecho, ¿vale? Porque esta gente tiene un pecho para echar a dormir, ¿sabes? Se trata de los chamanes guerreros conocidos como Jabrún. Balda, el aprendiz del Jabrún del lobo. Ni te he escuchado, tío. Nada de lo que hago parece servir. Aún me queda un tratamiento por probar, pero necesito una flor especial llamada Salvia Invernal. Vale. ¿Y esa salvia invernal puede reanimar a Balda? Eso espero. Por desgracia, solo crece en las profundidades de las cuevas de los Grau que hay al este y es tremendamente delicada.
Vale, o sea que no me pueden golpear, ¿verdad? Será difícil evitar a los Growl y volver con la flor intacta. Si puedes hacerlo, tráeme la planta al gran albergue de Holbrack. Estaré allí al lado de Valda. Conseguiré esa valiosa flor con Growl o sin Growl. Lo juro, en el nombre del lobo. Vale, muy bien. Pues vamos a ello. Cosecha salvia. Venga, vamos a seguir la ruta que me está marcando esto y ya está. Ha habido una actualización del juego. Que bueno, pues es bastante interesante en ese sentido, porque demuestra que el juego sigue siendo un juego activo, o sea que sigue teniendo unos desarrolladores detrás. ¿Esto cómo se cosecha, amigo? ¿Es esto lo que tengo que recoger, verdad? ¿A qué le tengo que dar para cosechar esta mierda? Impide que los Growl roben los huevos de Draco. Ah, esto es otra cosa, tío. Vale. Esto es otra mierda, vale. Esto es un mini evento de esos, joder. Pero está el desgracias este que se está cargando todo lo que se mueve, ¿no? Parece ser. Me dicen, me comentan. Y habrá ahí un este. Vamos a intentar cargárnoslo para que me cuenten el evento. Vale. Por allí va otro. Joder. Qué oso. Uy, vaya, me voy a cargar a un drago de hielo. Creo que esto no entraba dentro del plan, ¿verdad? Pero bueno, estabas por medio, amigo. Es lo que hay. A ver, parche de piel. Ok. Vale. Me he despistado un poco con el tema este. Ah, basta. Tiempo restante, un minuto. Bueno, aguantamos un minutillo, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo. Vale, por ahí va otro. Joder, cómo corre el pavo ese, tío. Y voy yo aquí. A pegarle y muerto, matado, perfecto. Vale, por aquí viene otro. 16 segundos. Refreshing. 5, 3, 2, 1. Evento. Vale, héroe de las emergencias. Me han dado un logrete. Participa en 100 eventos. ¿What? Eso será el siguiente objetivo, ¿no? Llevo 15 de 100, vale. Hostia, me acababa de asustar. Digo, ¿cómo voy a participar en tantos, coño? Si acabo de empezar. Vale, vamos a ver. La gruta que queremos nosotros creo que es la de allá arriba. Así que, hostia, que me meto yo solo, tío. Vaya pedazo de hostia me acabo de dar. Vale, vamos para allá a la gruta esa. Y a ver qué ocurre. Como os digo, mi intención con lo del tema de la serie esta, pues es ir haciendo un poco más de actividad con gente y tal, ¿vale? Un cachorro enfermo. Ah, vale, tengo que ir a una zona independiente para hacer esta misión. Es que me ha sorprendido un poco porque pensaba que era simplemente recoger aquí. Está guapo entonces esto, porque si te aparecen como zonas independientes en las que tienes que entrar a zonas adaptadas a tu nivel, pues eso está guay. Vale, me imagino que tengo que entrar allí dentro, ¿verdad? ¿Por qué me saca la mierda esta? ¡Hala, hijo mío, tío! Vale. Ahí. Ahora estás entendiendo el mensaje, amigo. Eso es. O sea, esto es una invocación que va a ir apareciendo donde a ella le apetezca. Vale. Ahora sí estamos hablando. Estupendo. Vale, actúa como invocación entonces. Vale, lo que vamos a ir haciendo entonces es matar todo. Voy a echar un poquito para atrás. Uy, se me ha muerto la serpe.
O sea que tampoco es una invocación perpetua, digamos. Que tiene vida. Que tampoco la puedo utilizar como tanque, como tenía pensado. Bueno, suele ser habitual, de todas formas. Vamos a darle aquí al trampero este. Ya por allí mi bicha. Hombre, hay que reconocer que está chulo lo del tema este. Vale, le hemos pegado con todo. Y ahora nos cargamos a este señor de aquí. Vale, me habéis dicho lo del tema este de que puedo ir... Vale, vamos a investigar por los alrededores. Acabaré con 10 de ellos por cada lágrima que haya derramado ese pobre inocente. Bueno, pues sí, me parece bien. Vamos a volvernos un poco furiosos y a reventar putas cabezas, que eso siempre está bien. Vale, creo que también tiene un periodo de invocación o algo así. Vale, ahí está el elemental de hielo, que creo que es lo que tengo que matar. De hecho, creo que hemos estado ya en esta cueva, ¿verdad? Voy a intentar cargarme primero a los otros dos. Y luego pues vamos a por el elemental, ¿sabéis? Para hacer las cosas un poco con orden. Ah, bastante bien. Apunto al Growl y ataca al elemental de hielo. Bastante bien. Me ha parecido perfecto. Justo lo que le estaba pidiendo, ¿sabes? Hombre, que te mueras. Aquí está la salvia. Arranca un brote. Y me tengo que pirar de aquí. Vale. Vámonos, pues. Haz clic para salir de la historia. Supongo que no. Porque si le doy a salir ahí, me imagino que me saldré del todo. En cualquier momento, ¿no? De la historia. Y lo que quiero es salirme aquí. Entiendo. Vamos a verlo. ¿Salir a Colina del Caminante? Sí. Vamos a ello. ¿Vivo la salvia? Acaba con la progenitora Draco de Hielo. Ah, vale, ok. O sea, sí que tengo que ir matando... Acaba con la progenitora. ¿Pero esto qué coño es? Ah, esto es otro evento. O sea, antes salvo sus huevos y ahora los tengo que matar a ellos. Aquí algo no me está cuadrando, amigo. Bueno, voy a pasar del evento este, ¿vale? Vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, que si no, no avanzo. Que eventos hay 18.000, por lo que estoy viendo. Y llevo la salvia esa en mi inventario. A todo esto. A ver, perdona, que lo estoy dando a la M. Salvia, salvia, salvia. Piedra roca de Jotun antigua. Armaduras deterioradas, perdón. Trocitos de hueso. Ya sé que hay una progenitora, pero tío, encárgate tú, yo qué sé. Tampoco, ¿sabes? Que no soy aquí Superman, amigo, para estar salvando a todo el mundo. Venga, vámonos. Vamos a ver si, de hecho, podría utilizar este puto teleport y no estar caminando como un imbécil. Puede ser, puede ser. Venga, vamos a ver. ¿Hacia dónde es? Que me he liado. Hacia acá. Venga. Ah, amigo. Ah, amigo. Vale. O sea que lo que quería... Esa misión lo que hace en un momento dado es invitarte a venir a investigar todo esto que lo he investigado yo por mi cuenta, porque soy imbécil. Vale, perfecto. O sea que me he metido por donde no era, básicamente, para no perder la costumbre. Vale, entonces ahora sí que me aparecen todos los puntos de mercaderes, de tal, de no sé qué, todas las historias estas, y yo tengo que venir aquí. Es donde aparece marcado. Vale, pues se lo entregamos y listo. ¡Oh, wow! Me he peinado como el culo hoy también. Parece que es una especie de costumbre mía. De peinarme mal. Vale, y este señor está aquí, ¿verdad? Sí, entrar en la historia.
Aquí está la aprendiza Balda. Perfecto. Mantengamos otra conversación de pecho a pecho. Aquí está el sabio del invierno, Gamli. Hola, Eir. También te he llamado a ti, el chamán, bla, 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 que dice... Dice que ha venido para salvarte, pero el lobo desea que esté aquí. Balda ha estado perdiendo y recobrando el conocimiento, depareando sobre el mundo espiritual. El sabio debería calmarla, no para de repetir lo mismo una y otra vez. Invasores en la niebla. ¿Pueden significar algo sus delirios? Solo los chamanes y los jabrones pueden viajar allí libremente. Entonces necesitamos que otro jabrón nos ayude. Debemos ver lo que pasa en la niebla con nuestros propios ojos. Los jabrón de la Pantera de las Nieves, Svenna es amiga mía, así como de Balda y del maestro Solvi. Reúnete conmigo en su santuario y le pediremos ayuda. ¿Por qué los tíos siempre van tan tapados en las que apantan en bolas? ¿Qué pasa? ¿Que las armaduras de mujer protegen más? Es un topicazo. Ay, mira, manda un saco de cuero y tres sacos de botín. Bien. Y ahora tengo que elegir entre toda esta mierda a ver qué quiero, ¿no? Guantes de tela, no. Guantes de terciopelo. Con esto podría hacer retos, ¿no? Digo yo. Podría retar a una persona y pegarla así con el guante en la boca. Vale, no sé qué quiero más. Si los guantes de terciopelo o los guantes de lino. En cualquier caso, son para retar. Pero bueno, me voy a llevar estos. Parece que un poco más de vida. Pero es que dureza también... La dureza me imagino que en un momento dado lo que hará será impedir que reciba tanto daño. O sea, que al final las dos cosas son interesantes. Investiga el alboroto en la niebla. Vamos para allá. Hop. Hop. Ahí estamos, salir a Hoelbrack. Hoelbrack. Vale, y ahora... ¿El alboroto en la niebla eran estos que se estaban pegando aquí antes, que lo pi? No. Eso es el lago del... No es el sitio donde tenemos que ir. Y tenemos que venir aquí. Vale, lo bueno que tiene es que como tengo toda esta zona investigada, simplemente tenemos que ir por los puntos de interés. Así que me imagino que esta misión está un poco pensada para que en un momento dado vayas investigando. Pero en mi caso concreto, pues como lo tengo todas estas zonas investigadas, pues me va a ayudar mucho en ese sentido. Vale, vamos a ver. Aquí hay que venir. A través del velo. Vale, muy bien. No tengo teleport a esta zona. ¿En serio? Tengo que ir a pata. Joder, tío. No apetece caminar. Quiero un bicho de estos. Un velociraptor. No sé exactamente qué es, pero parece un velociraptor. Me imagino que será un velociraptor dócil, ¿no? Porque si no hay menos población. Pero bueno. Vámonos para acá. Recompensa de nivel 12. Mejora, reciclaje, artesanía. Aceptar. Vale, tengo que elegir una. Más 3 de dureza, más 3 de potencia, más 10 de concentración. Los 10 de concentración pueden ser interesantes para mí. Sí. Sí, 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 sí. Me voy a quedar con eso. Joder. Voy sobrecargado. ¿Cómo no? Podría haber vendido esta mierda, pero no lo he hecho. A ver, todavía no puedo poner el otro saco. Es que tengo sacos de casillas. Vale, ya está, así mismo. Haz doble clic para aplicar esta mejora a un objeto en una casilla con mejoras para usar. Vale, ¿cómo sería esto? ¿Me tengo que desequipar mi arma o...? Ya se me ha olvidado cuál era la tecla para poder abrir lo del tema del personaje. Esto es party, que no es lo que quiero. Esto es la I, que es el inventario. Character. No tengo ni puta idea de cómo abrir el tema este. A ver. Es que se me ha olvidado ya. Esto es el inventario, que me está marcando que está hasta los dientes. Cosa que es cierto. Pero no sé cómo aplicarlo, el tema este. Quisiera aplicarlo, pero... Ya sabéis. Vale. No voy a saber capaz. No puede ser. O sea, H. Héroe. Vale, bien, por fin. Equipamiento. Doblón de cobre. Vamos bien. Se lo vamos a aplicar a la mierda esta. A esta casilla de mejora. Vale, perfecto. Más 20 de potencia. Hecho. Vale. A ver, por aquí continúa la misión, ¿no? Sí, entrar en la historia. A través del velo. Vamos a verlo.
Havrun Svenna will be at the shrine. I know she'll want to help us. Vale. O sea, técnicamente hay que venir aquí abajo, ¿no? ¿O qué? Pues ahí arriba. Es ahí arriba, joder. Me han engañado. Me siento vilmente utilizado. Hop. Hop. Aquí está. Havrun Svenna. Havrun. A ver. Conversación pecho a pecho. Again. Stegalkin. Me alegro de volver a verte. Y has traído al asesino de Ysormir. Me honra vuestra presencia. El honor es mío, pero no es una visita social. Hemos venido a pedirte ayuda. Algo terrible sucede en la niebla. Lo que temía, he percibido desorden en el mundo espiritual y el santuario del lobo está dominado por el miedo. Dime lo que deseas saber. Balda, la aprendiza del lobo, quedó incapacitada por algo que viene al mundo espiritual. Ahora está Ida gritando y delirando. Su maestro, el Havrun Solvi, ha desaparecido. El chamán Gamli ha hecho todo lo que ha podido por Balda, pero necesitamos tu ayuda para entrar en el mundo espiritual y arreglar esto. Ya veo, yo puedo llevarte, pero será peligroso. Abrir un portal necesita de toda mi concentración. Una vez estemos dentro, necesito que me protejas o puede que no volvamos a salir. Vale. Comencemos. En la pantera aquí no llegaremos demasiado tarde. Venga. Comienza, amiga. Let us slip into the land of secrets. We come to aid those who have devoted themselves to defending the spirits of the wild. Bless us with your vision and shield us from the rising evil. Grant us safe passage to the mists. Vale. Entremos en el mundo espiritual. Let's go. Hostia, me he podido tirar hacia abajo, pero como un campeón, ¿sabes? O sea, porque no les apetecía. Vale, ya estamos en el mundo espiritual. Buen sitio. Joder, qué duro está el colega este, ¿no? Vale. Sons of Svanir in the spirit world? Impossible. It's no good. We're too vulnerable here. I'm taking us back to the waking world. I need time and I can't be interrupted. Keep me safe while I perform the ritual. Vale. Tenemos que protegerla. Qué inesperado esto, ¿verdad? Una misión de tener que proteger a alguien. Estoy soltando aquí nuestras mierdas. Estáis muertos y no lo sabíais. Ahora por aquí vienen más. Vale, mi serpe se acaba de ir. ¡Ey, ey, ey! ¿Pavo este porque ha llegado hasta aquí? Vale, se va a morir en cero coma. Vale, yo creo que ya, después de esto, nos podremos empezar a pirar. Realmente creo que no hace falta siquiera ni que mate a estos, pero es divertido. Vale. O sea, que hay Svanir dentro del mundo este. Interesante. Otra conversación pecho a pecho. Bueno, este caso es un Tetris. Nunca he visto nada igual. Jormak no es un espíritu de la naturaleza. Sus seguidores no deberían poder entrar en el mundo espiritual, aunque se llamen a sí mismos chamanes. Quizá por eso Balda hablaba de invasores. Los hijos de Svanir deben de haber atacado al Havrun del Lobo, igual que nos atacaron a nosotros. Necesito descansar y meditar para recuperar mi equilibrio. Después hablaré con Balda. No será fácil. Balda está delirando, sumida en la locura. Nada de lo que hice tiene sentido. Puede que para ti no, pero quizá yo pueda descifrarlo. Te veré en el gran albergue. Ok, vale, bueno, pues lo voy a dejar por aquí, porque ya hemos completado un cachito de la misión esta. Está interesante porque, bueno, pues parece un poco como que se sale de la tónica habitual y te mete un poquito dentro de lo que son los personajes, lo cual es interesante, sobre todo para que vayamos haciéndonos un poco también a los distintos tipos de espíritus y todo ese tipo de cosas, que es siempre guay. Siori, este es un... A ver, si me pongo en modo... No, ya decía yo.
Digo, lo mismo si me pongo en el modo este de sudario de la muerte, pues más rápido. Carajo. Vale, bueno. Pues ya está. Pues lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Tendremos que continuar, venir a todo lo del tema este de aquí, ¿vale? Porque, bueno, de hecho puedo ir en un momento. Pero ya me quedo por allí. Y ya está. Y el próximo día continuamos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.